Un violento accidente protagonizó la tarde de este miércoles un camión que transportaba chip en su interior al colisionar con un ferrocarril, mientras se dirigía en dirección al puerto de San Vicente en Talcahuano. Según informó Carabineros de la Segunda Comisaría de la Ciudad Puerto, la máquina no habría respetado un disco pare en la intersección de las calles La Torre con La Marina, frente a la Capitanía de Puerto de San Vicente, lo que habría ocasionado el posterior volcamiento de la máquina. El conductor del camión resultó herido tras el accidente, debiendo ser trasladado por personal del SAMU hasta el hospital Las Higueras, aunque fuera de riesgo vital.